El día de hoy les traigo una KTM Evo NE 125. Esta motocicleta tiene el primer problema de que usted le va a destarte, la va a prender de acá y ella no va a prender, es muy rogada de encender. Pues este problema le pasa a la KTM, la mayoría de la KTM, puede ser TTR, NKD, esta Evo, la Evo antigua, prácticamente todas las motos a KTM 150 y 120. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a revisar? La chispa. Cuando usted le da crán, la moto enciende. Entonces vamos a mirar la necesidad de la chispa. Vamos a proceder primeramente para verificar la chispa más fácilmente, que el motor nos quede más liviano. Vamos a quitar el capuchón y vamos a retirar la bujía. Vamos también a desenroscar el cable del capuchón de bujía. Vamos a poner este cable por acá. Vamos a salir del switch. Vamos a bajar el run y vamos a restarte al día del tiempo. Vamos a mirar la chispa. Como esa chispa está tan débil que ni la podemos ver, vamos a poner una aguja en el cable. La vamos a poner tan demasiadamente cerca con el metal para poder observar la chispa. Voy a en este momento apagar la luz. Ya después de una pequeña demostración de qué tan débil está esa chispa, que casi ni se puede notar, como ustedes los pueden ver, se dificulta mucho para que la cámara la pueda enfocar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el plato de bobinas y después de haberlo cambiado vamos a ensayar la chispa. Vamos a retirar los tornillos de acá del motor de arranque, igualmente de la tapa. Vamos a retirar la tapa y ahí vamos a encontrar las bobinas. Antes de hacer esto, vamos a retirar el aceite. Vamos a extraer este tapón que está acá, es una copa 27, si no me equivoco, 27-24. Extraemos este tapón, sacamos el aceite y soltamos luego todo el sistema de ajuste de esta tapa, ¿okay? Esta tapa la vamos a retirar para desenchufarlos. Esta tapa tiene un pasador, una arandela pequeña de ajuste y el piñón. Vamos a retirar el piñón. Este piñón también tiene otra arandela de ajuste, como se pueden observar. Es una arandela muy delgada. ¿Por qué hemos quitado esta tapa? Porque en esta parte de acá les voy a mostrar que en esta parte de acá se encuentra un tornillo 8 milímetros que ayuda a ajustar la tapa. Si no quitas ese tornillo, jamás puede retirar la tapa. Por lo cual, por eso hemos retirado esta tapa. Esta vendría a ser nuestras bobinas, nuestro plato de bobinas. Bueno, entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar las bobinas. Vamos a extraer los dos tornillos de la actora, bobina actora, y los dos tornillos del plato de bobinas. Para esto necesitamos una copa 7. Entonces acá tenemos la 7, un adaptador y nuestra T. Pues te quiero mostrar, es una T. Pues consiguió un adaptador, una varilla, la he soldado y ya pues acá la modifico como yo quiera. Listo. Para poder sacar esas bobinas de acá, debemos de cortar el cable. Ok, ya hemos limpiado nuestra coca donde van las bobinas. Vamos a proceder luego a instalar las nuevas bobinas. Es una bobina original. Aquí va a marcar 300 ohmios. O de otras veces marca 299. Eso está marcando nuestra bobina nueva. Vamos a ensayar la bobina que hemos retirado. Está marcando una cantidad de 1994 ohmios. O sea, pasada. Y se apaga porque se pasa el rango de los 2000. Vale, tiene mucha resistencia. Por lo cual esta bobina está tan baja en chispa. Bien, entonces vamos a prender a instalar
estas bobinas. Vamos a pasar primeramente que todo el cable dentro de este agujero. Listo. Lo vamos a presionar de entrada, vamos a jalar un poco fuerte, pues no tanto para no arrancar los cables. Si no están muy seguros de que haya quedado bien puesto, entonces lo retiran nuevamente, le echan un poco de silicona, yo uso Ultra Grey, y lo van a instalar para que selle las fugas de aceite por ahí. Vamos a poner estas bobinas de la siguiente manera. No se vayan a equivocar poniendo el cable hacia arriba, porque recuerden que la volante entra a girar acá. Entonces si el cable está por acá, lo va a destrozar y van a perder las bobinas. De alguna manera creo que no, tampoco les va a dar. Hemos instalado nuestra bobina, ahora vamos a instalarlas en la motocicleta. Vamos a retirar este empaque, pues en este caso se ve bueno, pero les aconsejo que por favor lo cambien, porque estos empaques han sido ya comprimidos. Les quiero mostrar, no sé si se alcanza a notar en la cámara, bueno, quiero mostrar esa parte de acá. Se puede ver que el empaque aquí está en color natural y de acá está un poco negro, y acá tiene una escala. Esta escala quiere decir que ya fue comprimida. Entonces si montamos el mismo empaque, tenemos muchos riesgos que nos quede botando aceite por dentro del empaque. Entonces lo más aconsejable es cambiarlo, y si no tienen de pronto empaque o no se les facilita, lo mejor sería aplicar un poco de silicona. Vamos a poner el empaque sobre las guías. Recuerden por favor no dejar este piñón por fuera, porque si lo dejan por fuera les toca nuevamente desarmar para poner este piñón. Lo más grande para adentro, lo pequeño para afuera. Como ustedes pueden observar, he revuelto todos los tornillos. ¿Cómo sabemos qué tornillo es de qué lado? Esta es la distancia promedio que debe tener cada tornillo de los motores. Ok, ya lo hemos puesto todo, entonces ahora vamos a requintar, o sea, hacer el último bretón considerado. Recuerden que están apretando en aluminio, si ustedes deben de saber en qué están apretando, en aluminio, hierro o plástico, dependiendo el tipo de torque que se está apretando o tornillo, así mismo entonces pueden hacerle el torque. Vamos a poner primeramente el pasador, luego vamos a instalar la bandera separadora o deslizadora, después vamos a poner el piñón que va a esta posición. Este es al contrario, el otro es la parte grande hacia adentro y la parte pequeña hacia afuera. Este es al contrario, la grande hacia afuera y la otra hacia adentro. La última arandela separadora o deslizadora, y luego vamos a instalar el tapón. A esos tapones es más recomendable echarle un poco de silicona alrededor para evitar fugas. Vamos a poner los cables, pues nos quedamos con el que quitamos, puede ser, o también miramos la piña de la parte de arriba como van. Entonces vamos a poner los dos de la misma forma y vamos a mirar los cables, los colores de igual. Ten en cuenta de que esos pines pinan, este pincito entra y no sale porque entra en la pasta blanca, entonces lo vamos a poner hacia abajo. Entonces miramos que aquí va el azul, esta parte de aquí va el verde, okay, este es el amarillo, este amarillo, este es el encendido y
Eso es el de carga batería. Listo. Vamos ahora a conectarlo. Recuerden, muchachos, que no le hemos echado el aceite, sin embargo no la vamos a prender, vamos a ir a hacer el ensayo. Vamos a poner ese cable, lo vamos a poner cerca del pedal, ya pues no tiene la aguja, y vamos a observar la chispa. Vamos a ver, vamos a echar el aceite. Lo vamos a echar por ese tapón. Vamos a tapar abajo como tapamos. Vamos a poner una bujía nueva. Bueno, pues llegó la hora de la verdad. Vamos a encenderla. Ya le he bajado la rampla. Vamos a encenderla de starter.